días, amigos. Bienvenidos a Línea Médica. Es un gusto saludarlos. Soy el doctor Didier Gómez Trujillo y el día de hoy vamos a hablar de cómo prevenir las lesiones del adulto mayor. Y es que el día de hoy se celebra el Día Nacional del Adulto Mayor y se están realizando en toda la República diferentes pláticas y acciones de prevención. Y eso es muy importante y además felicitar a todos quienes participan en esto. Y es muy grato poder también para participar en la. Y es que el adulto mayor se define como la persona mayor de 60. Creo que ese concepto, esa definición va a cambiar, va a aumentar, porque está aumentando la edad promedio de vida de los seres. Ahora, ¿cómo llegar al adulto mayor? Hay muchas cosas que no se han entendido y es que llegar como adulto mayor en buenas condiciones requiere de una buena infancia, adolescencia y una edad madura. Y no es solamente por inercia. Y es que se han ido descubriendo una serie de enfermedades que tienen que ver con procesos degenerativos o procesos de deterioro del órgano. Entonces, para hablar de estas enfermedades, tendríamos que ver cómo podríamos prevenirlas. Una de ellas es la osteoporosis. ¿Quién de nosotros no ha oído hablar de la osteoporosis? Ese trastorno del tejido óseo o del esqueleto, este esqueleto formado por 206 huesos, desde la cabeza, desde los huesos del cráneo hasta los huesos del pie, es decir, tarso, los huesos del metatarso, las falanges. Estamos viendo que en esta patología, con ese trastorno, hay una disminución de la resistencia, es decir, hay una pérdida de hueso. Y esto predispone a una persona a un mayor riesgo de fractura. La resistencia del hueso refleja principalmente la integración de la densidad ósea y la calidad del hueso. Mucha gente tiene la idea todavía de que el hueso está formado solamente de calcio, pero el hueso no está formado solamente de calcio. Tiene componentes orgánicos e inorgánicos, es decir, tiene componentes de calcio, que es inorgánico, que es un metal alcalino térreo, tiene un número atómico 20, tiene 20 protones, 20 electrones, pero además tenemos otros componentes que no son orgánicos, como cuáles, como el fósforo, como la misma agua, el magnesio, y del lado orgánico, ahora se le ha dado mucha importancia a ese componente que todo el mundo conoce ahora, el cual todos hablamos, que es la colágena. La colágena tipo 1, que es la que le va a dar esa suavidad o esa flexibilidad a una estructura que es bastante rígida, como sería el. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros prevenir este problema de la osteoporosis? ¿Cómo podríamos prevenir que nos encorvemos conforme van pasando los años? Si pensábamos que esto era normal de la tercera edad, y se ha encontrado que no es normal de la tercera edad, sino que son presencia de varias fracturas pequeñitas que al ir perdiendo esa resistencia al hueso se van fracturando hacia adelante y van haciendo que la columna se vaya encorvando. Por lo tanto, podemos prevenir eso. ¿Cómo podríamos prevenir que, por ejemplo, aquí estamos viendo en el caso de una vértebra normal, que es la que estamos viendo del lado izquierdo, una vértebra de hueso esponjoso o de hueso trabecular, y que en todos esos agujeritos que observan es donde se van a producir los glóbulos rojos y las células de la sangre, es decir, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Aquí donde se producen los hematíes o los glóbulos rojos, esas células que se encargan de transportar oxígeno, en ese hueso esponjoso debemos nosotros prevenir para evitar que se dé la osteoporosis. Como pueden ver, se va perdiendo la masa ósea, es decir, se va perdiendo hueso, no se va perdiendo calcio, no se va perdiendo vitamina D, se va perdiendo directamente hueso. Y ahora, ¿cómo podríamos evitar que nos dé ese problema y que llevemos a cabo o nos pase una fractura de cadera, una fractura de la muñeca, que son las más frecuentes, o una fractura de la columna vertebral, que era lo que estábamos viendo? Hay algo que se llama ley de Wolf, que dice que a mayor esfuerzo, mayor depósito de hueso. ¿Escucharon bien eso? A mayor esfuerzo, mayor depósito de hueso. Es decir, que si nosotros tenemos una vida activa, si nosotros hacemos ejercicio, nosotros tendremos un hueso mejor, independientemente de todos los factores que intervienen para que llegue la osteoporosis. Esto es algo que, sabiéndolo, nos puede beneficiar. Además, el cartílago de nuestras articulaciones responde igual a esa ley de Wolf. A mayor esfuerzo, un cartílago de mejor calidad. Y entonces, ahí estamos teniendo que una de las formas de prevenir la osteoporosis es haciendo actividad física. Pero si a esto le agregamos que hay un problema que se llama sarcopenia, y la sarcopenia en la actualidad se ha demostrado que
los músculos se van degenerando. Es decir, los músculos que están formados por el músculo como un todo, están formados por fascículos musculares. Los fascículos musculares, a su vez, están formados por miofibrillas. Antes está la fibra muscular, que es el miocito o la célula muscular, y luego las miofibrillas. Y en las miofibrillas vamos a tener a la sarcómera. La sarcómera sería un pedacito que es como un elástico. Entonces, vuelvo a repetir, músculo, fascículos musculares, fibras musculares o miocitos o células del músculo, miofibrillas, y luego la unidad funcional del músculo que se llama sarcómero. La unidad anatómica es el miocito o la célula muscular. Y entonces son como elásticos que necesitan estarse contrayendo como elástico. Tal cual, ese deslizamiento de las fibras de actina y miocina en la contracción muscular que va a ser iniciada por un estímulo, por un potencial de acción que se va a generar y que va a requerir de calcio, ese calcio que tenemos depositados en los huesos, que es el mayor reservorio, y que va a necesitar de ATP, ese ATP o ese trifosfato de adenosina que va a producir energía por el metabolismo del cuerpo. Esto lo vamos a tener ahí a través de que realicemos ejercicio. Esto va a evitar las fracturas, como podemos ver aquí de acuerdo a la clasificación de Tromso, o dos, independientemente de esos factores de riesgo, que es que sea uno mayor de 50 años, que sea uno alcohólico o que fume uno, que tengamos algún traumatismo directo, esto para la fractura de cadera, una enfermedad metabólica concomitante, si nosotros no estamos sedentarios, si no estamos postrados, si tenemos actividad física desde muy chico, nosotros podemos tener por seguro que tendremos buena calidad ósea y buena calidad muscular. Y entonces evitaríamos tratamientos como estos, que eran tratamientos anteriores. En la actualidad tenemos muchísima calidad ya en las placas. Digo, no quiere decir que estas no hubieran sido muy buenas, pero se ha desarrollado mucho la metalurgia y, sin embargo, lo que deberíamos nosotros hacer es la prevención de este tipo de efectos. Para evitar que tengamos prótesis como esta que lleva 18 años y que ya no son las más nuevas, esta es una prótesis híbrida con muy mal resultado, prótesis de cadera, podríamos prevenir muchas lesiones, entre ellas artrosis, ese envejecimiento articular que es el que estamos viendo aquí en estas imágenes de artroscopía que van a producir inflamación, dolores crónicos, que van a evitar que se rompan los meniscos y que van a evitar que nos lesionemos si nosotros nos entrenamos adecuadamente cuando estamos haciendo uso de nuestro deseo de ser fuertes y de estar muy bien practicando un deporte. Vamos a poder evitar este proceso degenerativo que estamos viendo, por ejemplo, en estas rodillas, donde se ensanchan los espacios mediales por problemas, una ya congénitos o que ya se traen de herencia, pero otras por el sobrepeso y otros factores como este genuvalgo, donde el compartimento lateral está completamente afectado. O esta osteonecrosis, donde observamos que aquí hay un agujero en el lado medial que seguramente se debe a una lesión no reciente de uno de los meniscos y que estuvo ahí roto durante muchos años. Si queremos evitar eso, nosotros tenemos que prevenir ese tipo de lesiones. Aquí observamos el proceso degenerativo de la rótula, aquí observamos todo el proceso que va llevando hasta la pérdida del cartílago completamente y que se vea ya como un envejecimiento articular. Y antes, acá voy a dar una sugerencia. Vean, nosotros habíamos dicho que para todas las mamás, para los papás, para las fiestas, cuando estamos tratando de mejorar la nutrición, debíamos, uno, tener agua disponible, no solamente refrescos, no solamente embotellados, no solamente vino, sino agua, no solamente botana, sino también frutas y verduras ahí, para los niños que están queriendo ser sanos, para la gente que ya tiene problemas, que son hipertensos, que son nefrópatas, que son hepatópatas o tienen problemas del hígado y que saben que no pueden comer lo mismo que todos. Eso era una sugerencia, así les voy a sugerir otras cosas. Una, colocar soportes en los baños. Nos va a servir a nosotros, nos va a servir a todos, no solamente a la gente de la tercera edad, pero es necesario que prevengamos esas caídas. ¿Por qué? Porque si se puede detener el paciente cuando se está bañando, vamos a evitar que se caiga, que se fracture. ¿Qué más? Si las tazas de baño las ponemos un poquito más altas, eso va a beneficiar a todos y estaremos haciendo la prevención con respecto a algún problema de los adultos mayores. Por supuesto que deben estar los soportes a los lados del baño. Mucha gente se cae desde la taza y esto es una realidad. Ahora, debemos tener esa cultura de quitar los zapatos que están tirados, los juguetes que están tirados, independientemente de que tengamos un adulto mayor o no en la casa. Tenemos que habituarnos a eso, a que no haya nada que impida la correcta ambulación. ¿Por qué? Porque no solamente la gente de la tercera edad
o los adultos mayores se pueden caer, se puede caer cualquiera y se puede fracturar cualquier persona. Entonces, es preferible que tengamos buenos soportes en los baños, algunos soportes puestos en las escaleras. Cuando operamos a un paciente o a una paciente, y uno de los problemas es que tienen que subir y resulta que no tenemos adaptadas para que puedan subir. O donde tenemos banquetas muy altas, tenemos que colocar una protección. Muchas pacientes o pacientes nos han llegado con fracturas graves porque se resbalaron de la banqueta, se cayeron un metro. Ustedes conocen varias banquetas muy altas por donde viven. Entonces, lo más importante es prevenir, y dentro de la prevención está enseñar a nuestros adultos mayores a hacer ejercicio y enseñar a nuestros maduros, a nuestra gente joven, a nuestra gente infante, a que empiecen a tener esa cultura del ejercicio, a poder planificar ese ejercicio. Esto nos va a permitir a todos que podamos tener adultos mayores más sanos y que tengamos menos lesión. Claro que me gusta operar, claro que me gusta hacer mi trabajo, pero la obligación de los médicos y del personal de salud es tratar de que todos tengamos prevención. Por eso, en este Día Nacional del Adulto Mayor, es importante que hagamos conciencia de apoyar a quienes nos apoyaron cuando éramos niños, a quienes nos cuidaron, a quienes estuvieron con nosotros. Debemos tenerles paciencia, debemos comprenderlos y tratar de apoyarlos. Ustedes saben que así recibiremos muchas bendiciones y que lo que hagamos por ellos hoy será lo que hagan por nosotros mañana. Así que, con respecto a la medicina, tenemos que prevenir estas lesiones para que podamos tener a gente adulta mayor en mejores condiciones y calidad de vida. Les mando un abrazo. Les deseo lo mejor. Los invito, ya saben, a ver Línea Médica el próximo lunes, a ver Guerrero de la Paz los miércoles, los días viernes, que podamos estar en Mundo de Letras. Los invito a leer. Es importante que leamos y, como estamos en el programa de Línea Médica, que estemos viendo los programas y a que tratemos de hacer por lo menos todos los días 20 minutos de ejercicio. No hay justificación, no hay pretextos. Donde estemos, podemos empezar por mover la cabeza arriba y abajo, por abrir nuestros hombros, por hacer abdominales despacio, por hacer sentadillas, por hacer extensiones, por mover los pies, pararnos de puntas. Eso ya es activación física, eso ya es un ejercicio que nos va a servir. Por supuesto, les he recomendado hacer ejercicio respiratorio. Entonces, respirar rápido varias veces, van contando con sus manos, hacen toda esa rutina de ejercicios hacia el frente y luego se giran hacia el lado, vuelven a hacer lo mismo, luego se voltean hacia atrás, vuelven a hacer lo mismo y luego hacia el otro lado. Y eso, si lo hacemos por lo menos 2 o 3 veces al día, empezará a mejorar nuestra salud, empezará a cambiar. Porque vean, las personas cuando ya envejecen o envejecemos, tenemos que hacer más ejercicio para que nuestros músculos funcionen mejor o funcionen bien. Porque la sarcopenia, es decir, este proceso degenerativo de los músculos, hace que se empiece a hacer tejido graso. Ese tejido graso va a estar en los tendones y no va a permitir que levantemos los hombros con facilidad porque va a estar afectado el mango rotador y el tendón de supraespinoso. Entonces, si ya sabemos eso, si ya hay descubrimiento de eso, a partir de hoy, iniciemos por activar. Amigas y amigos, les deseo lo mejor. Lean y no se olviden.